seguimos viendo ¿Sabés qué? Cariño, ¿me das el bebé? Espera que llore. ¿Que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Cocos y Seilo Botote son tan curiosos que descubrieron los secretos del pulpo y los quieren compartir con nosotros. ¡El cocodrilo! ¡Esto es un ritual que se hace para dejar! ¡Gracias, Santi! ¡Hola a todos! Yo soy Cocos y Sé, un cocodrilo muy curioso. Te cuento y te enseño, yo soy tu amigo. Pero no vengo solo, también vengo con mis amiguitos. Y ellos son el perro Dinamita, que se los presenté el sábado pasado, la señorita Gallicienta, Lobotote, Chiqui Pollito y Mr. Grillo. Hoy presentaré a Lobotote. Es medio gruñón, pero él en el fondo es muy bueno. Ahora les comentaré a ustedes curiosidades que traigo para el día de hoy. Hoy le hablaré de las curiosidades del pulpo. Los pulpos son unos animales realmente sorprendentes y llenos de curiosidades. Les preguntaré a mi amigo Lobotote si él conoce algo de los pulpos. ¡Lobotote! ¿Qué? ¡Venga un ratito para acá, Lobotote, que le voy a presentar a nuestros amiguitos del programa! ¡Allá voy, corriendo y saltando, saltando y corriendo! ¡Tranquilo, no te me tropieces ni te caigas! ¡Hola! ¡Hola, Coco! ¡Hola, amiguitos! ¡Yo soy Lobotote y soy un lobo muy feliz! ¡Así me gusta, Lobotote! Le pregunto, ¿usted es curioso? Sí, muy curioso y estudioso. Un aplauso para Lobotote. ¿Qué sabes de los pulpos? ¿Sabes qué, Coco? Tiene 8 tentáculos, que en realidad son 6 brazos y 2 piernas. Por eso comen a 2 manos. ¡Qué chiste! Un pulpo puede sobrevivir largas temporadas comiéndose sus propios tentáculos, que luego le volverán a crecer. Por eso no hay que chuparse los dedos. ¡Es chiste! Algo muy curioso es que tienen pupila rectangular. Para verte mejor. ¡No, lobo! ¡Un chiste! ¡Lobotote, ¿sabes qué? ¡Oh, me asusté! ¡Qué coco! Los pulpos tienen 3 corazones. Y su sangre es color azul. Todo un príncipe enamorado. Aparte, los pulpos son bastante inteligentes. Tienen memoria de largo y corto plazo. ¡Qué memorioso, ¿no? ¿Y sabes qué? Las hembras pueden poner hasta 180.000 huevos en tan solo 2 semanas. Y durante 3 meses, la madre cuidará sin cesar de sus futuros hijos de los predadores. O sea, todos aquellos que le quieran hacer daño. Ella no los abandonará ni por un segundo de la cueva, ni siquiera para alimentarse. Ella los mantendrá a los huevos bien limpitos de suciedades y de vegetación. Al cabo de este tiempo, los pequeños pulpitos nacerán, y su madre, muy cansada, lamentablemente morirá. ¡Oh, cuánto amor! Es así, amigos. El amor de una madre es único. Dan hasta la vida por sus hijos. Perdón, perdón, perdón. Yo ya vengo. Me voy corriendo a darle un beso y un abrazo a mi mamá. Tiene razón, Lobotote. Yo también me voy corriendo a darle un beso a mi mamá. Y vos también, amiguito. ¡Corre a darle un beso grandote a tu mamá! ¡Vos también, Santi! ¡Y chaucha, chaucha! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, amigos! ¡Qué bueno! Todos los días se aprende algo nuevo. Ahora, quiero invitarlos a hacer un viaje de estudio con Loy Travel. Gonzalo estuvo participando del Fan Tour y la pasó genial. Si estás pensando en tu viaje de estudio, no lo olvides. Loy Travel es la mejor opción.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, qué gusto verte. Primero tu hermano y ahora vos. Me da una alegría recibirte acá. ¿Cómo marcha este año Loy Travel? Muy bien. La verdad que venimos en progreso. Venimos desarrollando un programa con las mismas modalidades del año pasado, pero hemos agregado un par de cosas nuevas que eso lo hace mucho más entretenido al Loy Travel anterior. ¿Y qué actividades van a hacer los chicos en el viaje? Mirá, de todo. En realidad tienen tirolesa, tienen palestra, tienen arborismo, travesía todo terreno, tienen una pista de skate, tienen pecos, que estamos justamente en este lugar ahora, tienen wayson, que son los toboganes acuáticos. En realidad tienen noche para divertirse también, porque no solamente de día, sino que también se divierte mucho de noche. Hacen matiné, fiesta de disfraz, noche de fogón y hacen una fiesta de egresados para todos los chicos. Muy bueno. Excelente. Se divierte mucho, mucha fiesta, mucha seguridad y sobre todo muchas garantías de que la pasen bárbaro y se diviertan siempre. ¿Y aquel papá que quiere viajar con su hijo, cómo tiene que hacer? Mira, tenemos una propuesta espectacular para los padres. ¿Por qué? Porque el padre que por ahí no se decide, el padre que a lo mejor tiene miedo, acompaña. Y ¿sabes qué? Una buena. Pagan el 50% y acompañan a todos los nenes que quieran, a los chicos, a los hijos, y de esa manera lo acompañan durante todo el viaje y se queda mucho más tranquilo. Claro, ¿la mitad? La mitad de precio. O sea que es imposible que alguien diga, no, pero no. No, pagan directamente la mitad. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buenas tardes. ¿Qué les pareció Loy Travel? Y bueno, mira, hasta ahora la hemos pasado muy lindo. Estamos disfrutando el día, un día maravilloso. Nos parece una empresa que nos está brindando lo que nos interesa. Muy bueno, nos divertimos mucho, la estamos pasando genial. Loy Travel, la verdad que muy buena la empresa, me encantó, muy buena. Me gustó mucho, me transmitió mucha seguridad y mucha confianza, me parece muy serio. Lo estuvimos viendo los padres acá y se divertieron mucho, ¿no? Me imagino los chicos. Te vi, los vi a ustedes, los vi, me causó mucha gracia porque no sabía que ustedes estaban, nos tomaron de sorpresa. Y bueno, me alegro que hayan visto los padres, cómo se divierten ellos. Imagínate los chicos cuando hacemos las actividades con ellos, inclusive acá en Peco o en la posada del Kenti, sigue siendo un atractivo para los chicos todo el tiempo a full, todo el tiempo divertidos, todo el tiempo mucha seguridad y eso hace que los chicos salgan bien y vuelan bien a su casa. ¿Y dónde se encuentran las oficinas? Así la gente puede ir y comprar su viaje. Nuestra oficina es muy fácil. Queda una de las esquinas más populares de Córdoba, en General Paz y Colón, la Galería Planeta. Subí una escalera de pocos escalones, entras a la oficina nuestra en el primer piso, en el 108-109 de Galería Planeta. Te cuento algo, yo tengo compañeros del cole que el año pasado viajaron con Loy Travel y está muy bueno, cumplieron con todo, le encantó. Sí, es verdad, lo sé. Y sé de qué colegio me decís, sí, le pasaron bárbaro. Y este año vuelven a viajar con nosotros. Sí, sí. O sea que quiere decir que tenemos una continuidad en cuanto a la diversión. Ya nos están eligiendo ustedes. Antes nos elegían los papás porque decían, bueno, una propuesta innovadora, algo que salía fuera de lo que el mercado te presenta y hoy están eligiendo ustedes. Yo me da el gusto de saber de que hay chicos que ya votan por nosotros, que nos eligen. Sí, muy contento. Y la verdad que muy feliz porque yo creo que es un año muy bueno, a pesar de la situación. Creo que toda la gente hace un sacrificio para, bueno, para volcar la posibilidad de que los chicos se sientan bien, que estén contentos y tengan un cierre del periodo lectivo. Eso hace un viaje de egresado, porque hay una diferencia acá. Nosotros somos especialistas en viaje de egresado. Existen los viajes educativos, pero esto es totalmente recreativo. Y muy seguro. Sí, siempre, siempre. Acompañados con profe de educación física, inclusive no me pierdo. Yo estoy noviembre y diciembre acá, trabajando con los chicos, trabajando con mis profesores para que todo salga bien. Me gustó, muy bien la empresa, seria, buena la coordinación, los chicos bien despiertos, rápidos para coordinar, muy bien. ¿Y la posada del Genti? También me gustó. Ah, hermosa, la verdad es que no conocía, así que me sorprendió todo, muy lindo. Excelente, la verdad que muy lindo para que pasen los chicos ahí el viaje de estudio. Contame esto que se realizó con los papás ahora. En realidad es un movimiento que hacemos desde Córdoba. Es una gran posibilidad que ponemos nosotros como empresa para que los padres vengan a ver el servicio con mucho tiempo de anterioridad. Estos padres que viste hoy que estaban bailando, que se estaban divirtiendo, que hicieron juego, que sonrieron desde que salieron de la Plaza de Belezarfil, desde donde les concentramos a todos, tienen la posibilidad de que ellos den lo que van a hacer los chicos, teniendo en cuenta que este es un viaje de acá al 2017. Todos estos padres son papá de egresado del 2017. Estuvimos disfrutando el día, aparte de conocernos los papás, que era lo más importante también. Y lo importante de este ofrecimiento fue de que pudimos ver dónde van a estar los chicos, contenidos, el tipo de actividad, la gente que conduce este lugar. Y bueno, lo demás está a la vista, ya lo vamos conociendo. ¿Te gustaría que tu hijo viaje con Loy Travel? Sí, por supuesto, creo que la madre lo acompaña. Me gustaría, una linda experiencia.
Me encantaría que mi hija pueda hacer el viaje ahí. Y bueno, imagínate, sí, los padres lo pasaron bárbaro, lo pasan bien, vienen a pesar de divertirse, utilizamos la parte recreativa para hacer amena todo el recorrido, porque ellos visitan toda la posada del Kenti, que hay que recorrerla toda porque es bastante grande, y después hacen todos los movimientos de alguna de las excursiones. Recordá que en un día no podemos hacer todo el viaje, que es de 4 días y 3 noches, pero sí podemos hacer por lo menos una visión muy amplia de cómo es el panorama de todo lo que representa la parte estudiantil. Bueno, Marcelo, un gusto estar con vos y hasta la próxima. Para mí también, igualmente. Ya hace 3 años que prácticamente 3 temporadas que ustedes me acompañan y es un placer tener la gente de ¿Sabes qué? Porque de alguna manera creo que es un programa que también tiene mucho empuje, tiene mucha fuerza, al cual yo también estoy muy agradecido porque siempre se acuerdan de nosotros. Gracias a todos ustedes. Bueno, gracias. Si estás por viajar, elegí Loy Travel. Viví lo nuevo. Avenida General Paz, 187, primer piso, Galería Planeta, teléfono 0351-589-2249. Loy Travel, diversión garantizada. ¿Sabes cantar o bailar? Anotate en el certamen Yo Sé. Mandanos un mail a la dirección que figura en pantalla. ¡Te estamos esperando! ¡Animate y participá! ¿Te gustaría ganarte un spa party? ¡Anótate en el concurso! Es muy fácil. Tenés que entrar a nuestra fanpage Sabes Qué TV, ponerle me gusta y compartir la placa del concurso dejando tus datos personales. Y casi casi estamos llegando al final del programa de hoy. Pero antes, Male nos cuenta cómo va a estar el tiempo este fin de semana. ¿Cómo les va? Les cuento cómo estará el tiempo este fin de semana. Hoy va a estar parcialmente nublado. La mínima será de 15 grados y la máxima de 30. Por la mañana y la noche estará muy fresquito. Así que cierren las ventanitas. Y por la tarde va a estar hermoso. Y mañana vamos a tener lluvia de nuevo. Así que no guardemos los paraguas porque lo vamos a necesitar. Que tengan un hermoso fin de semana y lo vemos el sábado que viene. ¡Besitos! Ahora sí, nos tenemos que despedir y quiero desearles un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado a las 10:30. ¡Chau, chau! We'll be right back.